No, no soy de Plutón. El H, no estoy hablando de Houston. No me metas el copy, por favor, que sí, no. Me pego 4 tiros en el... Que si tuviese la visión nocturna, te lo compro. Pero si no hay visión nocturna, me tengo que quitar el de las noches oscuras. Aunque mole mucho. Lo aclimato yo un poco y ya está. Ya estoy de vuelta. Ey. Luego te vamos a llevar a hacer horda ruso. Ok. Por cierto, ruso, tenemos no que ponerle apodo. Por ahí, ¿no? Habéis hablado a ver, dos a la estaría, vez. ¿Qué habéis estaría dicho? Mejor, a ver, estaría mejor en vez de ponerle un apodo, aprenderlo su nombre y ya está, ¿no? No, no, pero apodo para cuando hagamos cosas así curiosas. ¿Cómo se llama ruso? Recuerdo apodo, que. Su apodo es ruso, ya está. No, porque si luego en la ciudad me oyen llamarle ruso, pueden hilar. Que no, que no. ¿Pero hilar de qué? Si es... A ver, creo que Epsilon está cogido. Bueno, luego lo miro. Yo le llamaría vodka. ¿En serio? Así, por toda la puta cara. ¿Verdad? Sí. Por toda la fe, bro. Eso es xenófobo, hijo de puta. Un poco, la verdad, sí, sí, sí. Venga, pelea, yo. Mira, ¿sí? Que la mayoría de rusos pegamos vodka para conseguir pasar el día en el frío. No. No me interesa. No vale. Es lo mismo. Y no todos lo hacemos. Hijos de ciudad que lo hacen. Vale, pero tú lo haces y él lo hace, así que ya está. ¿Por qué no le llamamos papel blanco y negro, tío? Porque somos tradicionales, déjanos. ¡Qué hijo de puta! ¿Qué coño ha dicho? Papel blanco y negro, joder. Black and white. Madre. Vaya, dos nos hemos juntado, me cago en Dios. Esto va a salir muy mal. También te digo, no metéis motes con la pintura que recordar. Una semanita y me quito. Me quito la pintura. Seguirá siendo blanco y negro cuando lo comes. Es cierto. Tú seguirás siendo el negro. No tendrás peces, ¿no? Dorados, no. Dorados. eso te iba a decir yo. Cañas sí tengo, peces no. Oye, ¿cómo tardas? Las cañas tampoco. Sí, sí, sí. Ven. He tenido un problema con uno en moto, hijo. ¿Qué ha pasado ya? No, que se ha parado en seco y casi me lo llevo por delante y ha empezado. Ah, bueno, pues eso es culpa suya, tampoco te rayes. Nada, la siguiente. Por haberle dicho que te mames el bicho. Ah, no, he cogido y tirado para adelante. Le he hecho mamá el pecho, mamá el huevo y tiras para adelante. Vale, vamos por aquí. Ay, Dios santo, me quedo con un tiro. Tres, y yo creo que con tres te da. ¿Cómo tardas? Lo hacemos, sí, lo hacemos. Uf, uf. Bueno, fácil que era encontrarnos en un punto medio. Mira, cállate que no eres el mejor para hablar. Ah, te he dicho puto. ¿Y te quieres comportar como por su padre? haber tardado un día. ¿Tú, Alex, te quieres comportar como su padre? ¿Sabes qué te digo? Que ahora no te doy 110, te doy solo 100. Mámalo. No. Es Mittel. Así que dáselo todo. ¡Hala! Mala suerte, ya la perdió. Me la dice a mí. Es mía. Para Jota no empieces. No tenías que hacer, si es que... La
las paellas de madera están muy duras. Aquí falta, y me dice, vale. Pasa de mi culo, me encanta. Ah, ahora también te digo, JJ, yo tengo muchas cosas, pero como quieras algo, no te vale hacer lo que te piden. Pero lo estoy haciendo, si se lo he dado. Vale, vale. Los 180. A ver, un poco que se quede él, si eso. ¿Eh? Yo también tengo que decorar mi habitación. Ah, vale. Una cosa, hablando de eso. Tu habitación, intuyo que la tendremos que decorar nosotros por ti. O sea, tú nos dices, ¿sabes lo que te digo, no? Sí. Pero sería mejor si la decoras. Quito llaves. Que él no puede decorarla. Quito llaves, me poniendo. O sea, solo se pueden dar tres llaves. Sí, madre. Sí, tristemente sí. Vaya mierda. ¿Solo tres? ¿No eran cuatro? Eran tres y la mía. Ah, bueno, claro. La original, claro. Se lo quitas a Álvaro de mientras él decora y luego se lo pone cuando él no decore. A que me apetezca, si soy el dueño de la casa. Con el bicho. Desheredo, JJ. Desherédame esta puta. Porque nada que desheredar con eso. Pues yo, en lo que hacéis alguna cosilla, voy a ver si recolecto cualquier mierda. Voy a ir ahora a desollar momos huevos por ahí. Alex, déjame el cuchillo. En la playa, bro, que pereza. ¿Dónde estás? La playa. Te recojo. Está en el almacén. No, estoy con el coche, yo. Voy a pedir para el almacén. Pescar, déjame pescar, estoy ya peces para la mañana. Cuchillo, para matar. No, por Dios. Me acuerdo de cosas. Eso sí, me voy a dedicar a hacer bengalas. Hay una tipa que los está vendiendo por 20 de chatarra, tú. Y se las compran. Ah, bueno. ¿Cuándo las tuvo 25? Que va. Pero tú, con lo poco que cuesta hacer una puta bengala. Que cuesta una mierda. Tuvo 4 de pólvora y un hilo. Ah, sí, poquísimo. Eso es poquísimo. Ahora dime tú cómo consigues el tubo. Joder, como hay pocas cosas para... Hay pocas formas de conseguirlo. ¿Lo puedes comprar o lo puedes conseguir? Es cierto. Haberme pegado con tres zombies. ¿En casualidad no eres tú el del camión asqueroso que acaba de pasar? Sí, soy yo. ¿Quién? No, es que me lo he encontrado por la carretera. Ah, pinche ladrón. No, Alex, ve ahí, dame el cuchillo y te doy el regalo. A ver, sigue para allá. Aparte, Jota, ¿sabes por qué este camión me gusta tanto? ¿Por qué? Porque cabe en cualquier puto sitio. Ah, bueno. Que hay gente que va con el camión tocho. Y vale, sí, a lo mejor tienes un poco más de peso. Ya ves tú, ¿para qué quieres más de 200? Es cierto. Cadáveres. Iba a decir una cosa, pero... este ya te viene con tres incluidos. Te viene con tres, de regalo. ¿Cómo? Ahora, cuando nos veamos... Pero, cuando... Ya sé que comprármelo. 3.50, baratito. Para fertilizar. ¡Qué loco! Acabo de entrar una persona derrapando, ha chocado mi coche, se la ha sudado y ya se vive. Lo típico. Hablando claro. A ver, también te voy a decir, estamos en Norteamérica, ¿qué te esperas? Dime. ¿Tú estás en alguna comuna o algo o no? No. ¿Por? Ahora vas a estar en una. Ah. La cosa, o sea, para que esté bien dicho, ¿quieres estar en una?
Hombre, pues no me quejo, al final es lo que dije. Trabajo es trabajo y si estamos acompañados cada vez mejor, ¿sabes? Mira, que ahora, tampoco, ahora uno sí tampoco se contemplaba en la respuesta, la verdad. Ahora digo lo que dice Kira, pues ahora está segunda. Ah. Como tal, no. Pero más tarde, a lo mejor... Vale, en un roto, sí. Por cierto, aprovecho y os digo, cuando podamos hay que reunirse, todos, juntitos, sin radio. Sí, sí. ¿Los cuatro o todos, todos? Los que estamos despiertos ahora, coño. Pues nosotros cuatro. Pues ya está. ¿Venís a la casa? Sí, claro. Acabo de venir a la casa, pues... de la casa para ir a la casa. Es importantillo, ¿eh? O sea... Es el mejor sitio para reunirte, cabrón. Pues nada, ahora vamos. Litka, aquí sí que no nos puede ir nadie. Joder, que voy a coger cuchillos, madre. ¡Esta puta retrasada! Que no te lo doy. Que desguace con los dientes. ¿Te juace? ¿Te soye? ¿Qué coño? ¡Tengo una paja! ¿Qué? Vente, vente, vamos a la casa con esta que corre más y si eso luego te traigo aquí, ¿no? Vale, pero déjame cierre. O sea, ahora, ¿sabéis lo que va a estar gracioso? Que cuando tal, me llamasteis vosotros a mí. ¿Eh? A la casa. ¿Tú viniste porque querías? Sí. La verdad que sí. Que luego que, te rascásemos un poco esa cosa. Que yo me enteré dónde estábamos yendo a mitad camino, ¿sabes? O sea... A mí me dijisteis, ¿te quieres venir a un sitio? Y dije, vale. A ver, es que en principio era puta y vuelta, pero Canario no había visto la casa, así que dijimos, pues vamos a la casa. Bueno, pues claro. El atasco está vacío, así que mi trabajo ha terminado aquí. Para la casa cuando puedas. Tienes coche, ¿no? Claro. Voy con el camión de la basura. Efectivamente. Si tienes algún retrasado, lo pillas y te lo llevas para la basura. Lo atropellas, como quieras. Hay varios. Tan grande de hacerlo. Demasiado para mi gusto. No, hay varios, pero y tan retrasados, como que estaban con bengalas en el atasco. Vale, a ver, si yo fuese una casa grande, ¿dónde me metería? Aparte de todas las casas grandes que estoy viendo alrededor. Yo siento si no estoy contestando, es que estoy haciendo la cocina. No te preocupes. Yo nunca entenderé a la gente que le gustan las mansiones, son todas iguales. Son todas iguales, tío. Pepe, la mansión. ¿Eh? Chicos, ¿vosotros por qué carretera vais a pillar? Que os espero en mitad de la carretera. Pues como que ya estamos llegando. Joder, pues... Great Ocean. Sí. La carretera de la playa. Exacto. Vale. Carretera de la derecha. Vete para el cementerio y ahí esperando. Que de hecho ya estamos llegando. Pero... Pues esa es buena, voy para allá. Bueno, de hecho, es justamente donde... Hola, os veo. Madre que me... Yo ya avisé que iba con el camión.
yo dije que era un camión de mierda, pero él no se lo creyó. Pues yo quería que era un camión de basura a basura, tío. Bueno, entonces... ¿Un camión de basura a basura? ¿Entonces tiráis o qué? Sí, sí. La tartana, señores. Señora, a la puerta de su casa. Señora, le compramos colchones, lavadoras, cafeteras. No, no me deis ideas, que me grabo un casete. Por favor, que me grabo un casete. Pasa por en medio del refugio diciendo: señora, le compramos tela, componentes, hilo, vendas, todo lo que usted me venda, se lo compro. Hostia, soy yo acabo de matar a alguien. Creo que sí, ¿no? Bueno, no pasa nada. Tú tira. Corre. Corre. Corre, porque encima ha sido, esa ha sido unas gafas que flipas. De otro modo, no he dado a alguien, no sé qué. Yo de mientras en casa jugando a los Sims 4. ¿Cuándo qué? ¿A los Sims en el ordenador? A los Sims 4, que es que parece que estoy en ello. Pero si es la hostia, el camión. Pero es que está guapo. ¿Qué? Pero como mierda me has escuchado. ¿Qué está gritando? No. Oh. Hablando claro. Bueno, ven para afuera. Aquí te no bajé, güey. Que yo también voy listo. Me mola más la puta navaja, tío. Sí. Qué... Joder, a ver, que si vamos con ese, yo también tengo una radio, la tiro a la cabeza y vamos. Que yo literalmente me pasaba los días en el refugio así. No me jodes, normal, cambiaría. Esto o cruzando los brazos con el puño americano. Por si acaso. Algo que nos acuchilla. Sí. ¿Y entramos? Sí, la verdad es que estar aquí en vuestro patio está de puta madre, pero... Entrad, ando, entrad. Si hubiese vallas eléctricas se estaría mejor, la verdad. Hombre, pues no te voy a engañar, sí. Te invito. Dama con fama y cama, alta cama, el corazón partido. Vale. ¿Y el guardarropas está ahí? Bueno, eso se lo dices a tu padre. Vale, aprovechando que estamos aquí, os comento, a lo mejor la radio que tenéis para hablar es más propensa a que se meta gente de lo que pensáis, ¿eh? Lo digo más que nada porque cuando yo me despertaba había gente en la radio. ¿La 7S4? Sí. ¿Qué gente? ¿Y qué estaban diciendo? Gente, o sea, gente de que se ha equivocado y se ha metido un chaval a la radio, luego se ha metido otro chaval y se han pirado en teoría, pero... O sea, ya me enteréis. A ver, sí que es cierto que a nosotros nos pasó también una vez. Que entramos a la 522, que era nuestra radio original, pero había gente, así que dijimos, pues vamos a otra y me metí esa. Así que es eso. Por eso ha sido como... Por eso os he dicho en plan, creo que es mejor hablar esto más en persona. Ah, o sea, que me has hecho venir hasta aquí solo para decirme que mi radio es una mierda. Ok, yo te mato. Listo. Levántame la mano. A ver, llámame loco, pero que te escuchen las conversaciones... Es verdad. Que te escuchen las conversaciones cualquier persona. Yo solo te digo que te estoy apuntando, yo que tú no me movería. ¿En qué parte del cuerpo estoy apuntando? ¿Quién sabe? Pero estoy apuntando. Pues si no tienes puntería. La verdad es que... Depende... Si, cuando das con la derecha, no me da mucho miedo, porque es en el chaleco. Pero si, cuando das el pasito de la izquierda, me estás apuntando a un huevo. Así que... ¿En serio? Sí, fíjate, cuando hago hacia la derecha y hacia abajo, le apunto al huevo. todo mal. Sí, o sea, en uno a lo mejor petamos porque le dé a un cargador. ¿Sabéis qué? Vamos a tener una cocina industrial. Bueno, yo me voy a hacer mi misión, mamá huevo. Yo tengo que ir a pescar. Vamos para pescar aquí, si el pie puedo pescar. Pues quédate aquí. O sea, que te quedas sin coche, bro.
pues eso. A ver, puedes pedir en el. En Urbane. Llévame para allá. Sube. Oye, que no me deja salir, eh. Bueno, pues ya te quedas ahí viendo, no pasa nada. Yo lo dije, bueno, se me bueno, cuando tenía llaves. Bueno, pues nada, aquí me quedo viendo la tele. Eso es. ¿Qué tele? Coño, pues la tele que tenéis en el salón. ¿Pero qué vas a ver? No hay internet y supongo que las noticias como que poco van a dar, eh. Tiene que ver el internet. A ver, ver la tele. Escúchame. No, en verdad Clan sigue funcionando. Mira, me vale. Puesto a ver unas series infantiles ahí, de locos. ¿Cómo? Tiro para el norte. Dale. Bueno, pues aquí me quedo. Hola. Oli. Igual si mandas un avisillo te hacen caso, no sé. Es que no sé si me he quedado aquí por cosas de ahí. O yo que sé. No, creo que o sea, suele dar el problema. No me jodas. Vale. Oye, una pregunta bastante seria. O quedarme en el sitio. O pedir ayuda, ¿no? De mascota, un cerdo y un pollo. Vale. Y os habéis quedado sin comida. ¿A cuál de los dos comeríais primero? Al cerdo. Hombre, el cerdo tiene más chicha. Claro, pero ¿por qué al cerdo? Te lo acabo de explicar. El pollo. Claro, pero tú ten en cuenta que los dos son tus mascotas, a los dos les tienes cariño. ¿Qué? Yo antes que ellos, si me iba a morir. Bueno, escúchame, yo tengo gente que tenía mejores amigos, repito, tenía. Esa persona no le sube, no quiero ser tu mejor amigo. No. Yo no. Por si acaso, ¿no? En este caso no quiero ser tu mejor amigo, con amigos sin más me vale. Ahora. Uf, casi me choco. Pero la salvé porque soy loco. He desbloqueado la puerta, a ver si puedes salir. Ah, pues justo me pillabas ahí un poco escribiendo a los dioses. Pero sí. Me estás rezando ahí maravillosamente. Voy a probar. Mira si puedes. Ahí hay manía y todo pasa para acá. Creo que ahí es cuando se nos pone la. No puedo tocar el pomo. Directamente, no me dejas tocar el pomo. Así que sí, me va a tocar hacer eso. Tira la cartita, ya está. Me encanta como una persona que va detrás mío, que acabo de pasar, va a 130, él no lleva kit, yo tampoco llevo kit, pero a mí me la pela y voy a 230. Sí, no.
Encima él va en una 6x6, ¿sabes? Que si se le pincha una rueda de la de atrás, se la pela. La gente es especial, macho. Lo malo es que de normal siempre se pincha la de adelante, pero si se le pincha una de atrás en una 6x6, literalmente me la pela. ¿Alguna manera de conseguir un silenciador? Porque me serviría. Creo que no. Mierda. Ya, pues ya tenemos sugerencia. Ya tenemos algo que sugerir, de loco. Bueno, pues voy. He rezado un poco, a ver si tal. Ya no vuelvo. Tarde media hora. Vale. Una cosa. No. Totoroto. Totoroto. Voy a aprovechar y como. Ah, claro, me levanto a las 7 de la mañana y hay 4 ciervos y 3 cerdos. Ahora, vengo yo a... Si es que, para que luego digan que no hay que ser creyente. ¡Os quiero! Hay que ser creyente, gente. Hay que ser creyente. Uy. Bueno.